He jugado muy bien, muy ordenado. He salido por el 10 y los 9 segundos son algo más difíciles que los 9 primeros. He intentado jugar ordenado, ir cogiendo calle y green e intentar darme opciones de birdie. Y no he cometido ningún error, ningún bogey, así que eso me ha ayudado a ganar algún hoyo con par. Y nada, la segunda vuelta he seguido apretando. Me he puesto 5 arriba, he perdonado un poco en el hoyo, en un par 3 cortito, el hoyo 3. Pero bueno, luego ha acabado birdie-birdie, así que he jugado muy bien y estoy muy contento y a darlo todo para mañana. El año pasado fue duro en mi club y tal, y la verdad es que tenía muchas ganas, pero bueno, el golf es así y a veces pues se pierde o no se juega tan bien y es lo que hay. Pero sí, muy contento y a darlo toda esta semana. El último torneo, el US Amateur, que jugué así a nivel individual, la verdad es que me fue muy mal. La experiencia de ir a Estados Unidos, un torneo así tan a lo grande, pues quizá no estuve a la altura a nivel más psicológico y mental, me costó bastante afrontarlo. Pero el balance del año bastante bueno. Gané 2 torneos a mitad de temporada que me dieron mucha confianza y sacando el US Amateur, el resto estoy bastante contento. Ahora estoy centrado ya en sacarme el último examen de inglés y muchas ganas de ir a Arizona State y intentarlo hacer bien ahí.